¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Crea Conmigo JCG, donde aprenderás a realizar diversos accesorios con materiales muy fáciles de conseguir y con resultados realmente sorprendentes. El día de hoy vamos a continuar con los copil de las deidades prehispánicas de las culturas mesoamericanas y esta vez realizaremos paso a paso el copil de Quetzalcóatl, uno de los principales dioses prehispánicos. Le consideraba el dios de la vida, de la fertilidad, de la civilización y el conocimiento. Detrás de cada una de estas deidades que estamos realizando sus copil, hay una historia realmente sorprendente dentro de estas culturas prehispánicas. Espero que al final, después de que haga cada uno de esos copil, así como de sus diferentes accesorios, compartirles una biografía de cada deidad prehispánica para que conozcan un poquito más de nuestra cultura mexicana. Y bien, amigos, vamos a dejar de platicar y nos vamos hacia los materiales que vamos a ocupar, que son muy simples, y estos son engrudo, papel, cartón comprimido, una regla, pluma, cinta adhesiva, alambre, foamy para moldear, pegamento de contacto y rellenador plástico. Como primer paso vamos a realizar la base de nuestro casco, y en este caso pues yo ya me he adelantado, recuerden que estos copil los iba a realizar de manera independiente como obras artísticas especiales, así como pueden ver el escarabajo egipcio, el copil y la máscara de Mictlantecuhtli, el copil y máscara de Tlaloc, y así sucesivamente con los que hemos realizado, como el de guerrero jaguar, el de guerrero águila. Lo primero que vamos a realizar es la base de nuestro casco. Recuerden que de ese ya tenemos un tutorial que pueden observar cómo realizarlo paso a paso. Una vez que tengan esta base, le vamos a dar volumen con el foamy para moldear. En este caso también he realizado un pequeño rectángulo con alambre y se los voy a mostrar un poco más cerca para que lo puedan apreciar. Como les comentaba, puse primero alambre dándole forma como de un rectángulo. Ese alambre lo pasé por todo el contorno de nuestro casco para darle mayor resistencia. Una vez que hice eso, le puse unas capas de papel al alambre para darle una base donde poner nuestro foamy para moldear. Y si tienen duda de cómo lo realicé, pueden observar nuestro tutorial del copil o casco de Cotalcán para que puedan ver de qué manera lo realizamos, cómo le vamos dando figura o la forma de lo que nosotros queremos. Después de esto, debes de tener una imagen de referencia. Yo, por ejemplo, he escogido una de una serpiente, una víbora cascabel. De esa forma tendré la visión de cómo quiero crear la cabeza de este copil, porque recordemos que Quetzalcóatl quiere decir la serpiente emplumada. Entonces pues este casco va a tener precisamente esa forma, la cabeza de una serpiente, y para eso pues lo tenemos que ir moldeando paso a paso. Recuerden que cuando pones el foamy lo debes de dejar secar por lo menos 3 o 4 días para que se ponga también duro y lo puedas lijar y perfeccionarlo a la manera que tú quieras. Una vez que ya hemos realizado este paso, le dimos un poquito de volumen a la base y le hemos realizado la forma que deseamos para que le vaya tomando la forma de la cabeza de la serpiente. Entonces nuestro siguiente paso es poner más foamy para moldear, ir perfeccionando cada una de las partes para que vaya agarrando mayor forma. Continuamos. Ok, amigos, pues aquí como pueden observar ya le hemos dado la figura más o menos a lo que deseamos llegar. Recuerden que estamos tomando de referencia una serpiente cascabel, así como una imagen
de esta deidad prehispánica creada en piedra en cantera, como lo está realmente en el Templo Mayor o en algunas otras esculturas a lo largo de nuestro país, México. Entonces, pues creo que ya tengo más o menos la figura que deseo. Lo voy a dejar secar durante 3 o 4 días nuevamente para poder perfeccionar la superficie, y ya con el lijado voy a ir creando cada uno de los detalles para que se vaya pareciendo más a una serpiente. Continuamos. Bueno, mientras se seca nuestro casco para irlo perfeccionando, vamos a realizar las plumas que ocuparemos para este copil. Yo voy a ocupar algunas que me han sobrado de los anteriores copil que he realizado, como estas. Estas plumas y esta textura la realicé en el tutorial de cómo realizar el copil de Tlaloc. Entonces voy a reutilizar estas para ponérselas a nuestro copil de Quetzalcóatl. También voy a ocupar las que me sobraron en el copil de Guerrero Jaguar. Y vamos a realizar otras para complementar únicamente este copil. Para realizarlas es muy sencillo. Únicamente tienes que trazar rectángulos de diferentes tamaños, largas o más anchas, dependerá del rectángulo que tú traces, y de esta forma podrás personalizar tu accesorio a tu propio gusto. Una vez que tengas tu rectángulo trazado, lo único que tienes que hacer es formar la punta en uno de los extremos, más o menos de esta forma. Y aquí tenemos un lado. Hacemos lo mismo en el otro extremo. Y de esta forma vamos a tener las plumas que nosotros deseamos. Voy a recortar, adherir alambre, haremos la textura como podéis ir observando y continuamos.
Bien, amigos, ya se ha secado nuestro casco, lo fuimos perfeccionando con la lija para madera del número 100. Ya empieza a parecerse más a la cabeza de una serpiente. Lo siguiente que vamos a realizar es poner los ojos en cada uno de los extremos. Ya he marcado dónde los voy a poner para que hagan ustedes lo mismo. Y recuerden que esto los hicimos con plastilina epóxica, al igual que cada una de las plumas que hemos realizado. Plastilina epóxica en el centro y rellenador plástico en los laterales. Entonces ya tenemos todas las plumas también que vamos a utilizar para este copil. Y lo siguiente, como les comentaba, vamos a poner los ojos en cada uno de los extremos y posteriormente seguiremos detallando hasta obtener nuestro resultado que queremos. Continuamos.
Bien, amigos, como han podido observar, pusimos cada uno de los colmillos, los reforzamos con el pegamento de contacto, capas de papel y por último plastilina epóxica para tener mayor resistencia en nuestros accesorios. Vamos a forrarlo realizando escama por escama como me vieron hacerlo. De esta forma cubriremos toda la parte superior y vamos a poner cada una de las plumas fijándolas con el rellenador plástico para que tengan igual mucha resistencia y este copil nos quede muy bien. Por último, vamos a realizar diferentes rombos, o más bien vamos a realizar muchos rombos de este tipo, porque vamos a simular escamas de esta serpiente. Las vamos a ir poniendo una sobre otra, como me lo han visto realizar en el escudo de Kratos, simulando también piel de serpiente. Nos quedó muy bien ese accesorio. Entonces, como les comento, estos rombos, estos pequeños rombos, las voy a poner también plastilina epóxica, los voy a forrar y de ahí les estaremos dando forma, como podrán ir observando. Continuamos. Bien, amigos, pues de esta manera realizamos cada uno de los detalles del copil de Quetzalcóatl. Por último, hice los aretes que llevará en la parte lateral. Únicamente voy a hacer una perforación y lo voy a ensamblar con alambre. Lo siguiente que vamos a realizar es la parte baja de este copil, también dándole forma de serpiente, como podrán ir observando. Continuamos. Para crear la parte baja de este copil o casco, vamos a utilizar nuestro molde que realizamos de nuestro propio rostro y cabeza. Vamos a ponerle un poco de papel aluminio en la parte baja, que es lo único que necesitamos, sacar ese molde para poder realizar la parte que nos falta de nuestro copil. Entonces vamos a realizarlo poniendo el papel aluminio usando cinta adhesiva. Posteriormente vamos a utilizar el papel con engrudo para ir poniendo capa sobre capa, como podrás ir observando. Continuamos.
Bien, amigos, pues hemos realizado cada uno de los detalles del copil de Quetzalcóatl. En la parte baja, como pudieron observar, después de fijar los colmillos, realizamos el mismo procedimiento de poner algunas capas de papel y plastilina epóxica para reforzar más nuestros accesorios y de esta manera tengan una durabilidad excelente. Bien, pues vamos a realizar nuestro último paso, que será pintarlo. Para eso vamos a ocupar aerosol color gris primario, aerosol negro, un aerosol transparente, ocuparemos esmalte color oro, barniz para madera, así como pinturas acrílicas color rojo, azul, turquesa, color verdes en distintos tonos, así como amarillo, beige, rosa y color morado. Por cierto, de todos estos colores, pues vamos a hacer algunas combinaciones para poder pintar nuestro copil de una manera muy personal, a mi propio gusto. Así que ustedes les pueden hacer las adecuaciones que crean pertinentes para mejorarlo, quitarle o ponerle más detalles para que de esta manera se vea más sorprendente su copil de esta deidad prehispánica. ¡Continuamos!
Y bien, amigos, de esta manera terminamos el copil de Quetzalcóatl. Espero que les haya gustado, que les sirva de apoyo para que ustedes puedan realizar algo similar en la comodidad de su casa. Y si les gustan este tipo de accesorios, recuerden que también tenemos cómo realizar los copil de guerrero águila, de guerrero jaguar, el de la deidad prehispánica del dios Tlaloc de Mictlantecuhtli, así como cada una de sus máscaras. Además, tenemos también un tutorial de cómo realizar el casco de Kotalkán, que es otra versión de un guerrero águila. Y bien, amigos, si les gustó este video, regálanos un like, suscríbanse, comenten, compartan y no se pierdan nuestros próximos tutoriales. ¡Hasta la próxima!